Muy contentos, la verdad que los primeros días de clase son días que nos recuerdan a todos cosas de la infancia, momentos de mucha emoción, nervios también cuando uno recién entra a la escuela. Pero bueno, la Dorrego, nuestra querida escuela Dorrego, es un lugar maravilloso donde el equipo de docentes trabaja con mucho cariño, mucho corazón, se capacita, han estado capacitándose todo el verano, mejorando sus capacidades de enseñar, tienen esta vocación de seguir aprendiendo siempre, y eso nos garantiza que lo que ocurre en el aula sea una experiencia maravillosa y transformadora para los chicos. Bueno, es una gran alegría para mí poder compartir este primer día de clases en la Escuela Municipal Dorrego, una escuela que es tan importante para toda la comunidad de Vicente López, y que vemos con mucha alegría cómo año tras año va creciendo, no solo en la infraestructura, sino en la calidad educativa. Y nos pone muy contentos ver cómo año tras año cada vez más chicos ingresan. Hoy tuvimos la alegría de compartir con 50 chicos que estaban iniciando su primer día de clases, el primer grado. Una alegría también poder que sea mi primera actividad en esta tarea que Jorge me encomendó. Y que, bueno, que voy a llevar adelante con muchísima pasión y mucho orgullo. Lo importante que es ver a los niños en la escuela, para ellos trabajamos, para ellos nos capacitamos en este febrero con los docentes y preparamos la escuela para recibirlos con la alegría inmensa de que haya continuidad en el ciclo lectivo. Así que estar hoy acá, cuando hay tanta discusión afuera, que si hay clase, que si no hay clase, tener la tranquilidad que nuestro sistema municipal garantiza el aula con maestros, educando, tendiendo la mano y formando vidas distintas, me parece que es una tranquilidad para mí como intendente y un aporte para la tranquilidad también de la gobernadora. Así que estamos muy bien, muy contentos disfrutando de este día en la escuela.